Desde que iniciaron mantienen que se trata de una marcha. De esta marcha plurinacional. Es una marcha que paso a paso. Esta marcha es para decirle ya basta. Y la palabra se repite a cada momento y en cada parada. Que esta marcha. ¡Marcha! Esta marcha. Es pueblo consciente que se está marchando. Pero no todo es marcha desde que salieron el jueves 8 de marzo desde el Pangui y Zamora Chinchipe. Más bien ya se convirtió en una caravana motorizada, porque la mayor parte del tiempo se movilizan en buses, camionetas y autos. Allí mismo llevan sus maletas, por ejemplo. A unos les toca ver cómo se acomodan, mientras a los dirigentes de las manifestaciones se movilizan en autos y en vehículos 4x4. Así recorren las carreteras y a menos de 500 metros donde los esperan, se bajan y entran caminando a la parroquia o al cantón. Allí realizan un discurso de saludo y a seguir con el recorrido, dejando atrás cansados a quienes estaban esperándolos y quienes sí tuvieron que caminar largos tramos para la convocatoria. Yo vivo en Lopaxé Grande. ¿Dónde queda eso? Pasando Cajabamba, Colta. ¿Y ahí tiene que caminar de Cajabamba? Claro, pues ahí venimos. ¿Cuánto tiene que caminar? A una hora y 25 minutos, 15 minutos, así venimos. Y los propios dirigentes indígenas explican que esas diferencias son las que marcan desunión en varias zonas de los recorridos. No sé, la falta de comunicación tanto de la CONAI como de los dirigentes un poco han estado debilitando las organizaciones. Desunión que fue reconocida en su paso por la provincia del Cañare. No más división a nuestras organizaciones, compañeros. Esa desinformación hace que quienes son convocados no les interese sumarse a esta movilización. ¿Fueron convocados para la marcha? Sí, a buscar. ¿Y por qué no vinieron a la marcha? Todavía no conversaron. Aún no conversaron en organización. Hasta el momento esta movilización ha recorrido cerca de 550 kilómetros. Y de estos, ¿cuántos kilómetros se ha caminado o se ha marchado? Una pregunta sin respuesta. Sin embargo, como al principio, en las intervenciones, la frase se repite. ¡Que viva la marcha nacional, compañeros! Luis Enrique Zamora, Ecuador TV, su televisión pública. Cordial bienvenida como autoridad y concejal.